Después del hueco político que vivió el gobierno aprista la semana pasada y de la renuncia de Jorge del Castillo al primerato, nuestro grandilocuente presidente designó al hasta hace algunos días presidente de la región Lambayeque, Yehu de Simón, como nuevo presidente del Consejo de Ministros. De hecho, los sectores más ligados a la antidefensa de los derechos humanos ya gruñeron. Yo no sé si el pueblo lambayecano haya votado por un miembro del Comité Central del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Así que el líder del Partido Humanista, Yehu de Simón, junto con García, tuvieron que llenar la lista, tachando y poniendo los nombres de los nuevos iluminados. Hasta que llegó el gran día, donde al fin, después de tanto rum-rum, conoceríamos a los que se quedarían y a los nuevos nuevecitos de paquete que formarían este gabinete. Martes, 14 de octubre, 17 horas, Palacio de Gobierno. Hasta esa hora ya desfilaban los presuntos ministros que se quedaban sin chamba. Nótese que los que no tienen la franja son los heridos de guerra. Así que, para alegría de muchos, Rafael Rey, Alba Castro, Garrido Leca, Susana Pinilla, Ismael Benavides y Juan Valdivia serían los que decían chau, adiós, arrivederci, chaufa, los vidrios a los beneficios que esa franjita otorga. Mientras pasaban los minutos, las dudas se iban despejando. Otros, con harto rabo de paja, no se unían al baile de los que sobran, pues para decir verdades, Antero y Chan también deberían de pasar a los libros de historia como ex ministros desde hoy. Pero en fin, sepa usted que la vida no es siempre bella. Estos son, y aquí están, los nuevos ministros del Perú. Ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ministra de la Producción, Elena Conterno. Ministro del Interior, General en Retiro, Remigio Hermani. Ministro de Agricultura, Carlos Leighton. Ministra de la Mujer y Desarrollo, Carmen Vildoso. Y Ministro en Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra. Finalmente, los que se quedan son el canciller José Antonio García Belaunde, en Turismo y Comercio Exterior, Mecharaos, en Economía, el Mago Valdivieso, Ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack, Ministro de Defensa, Antero Flores Araos, en Educación, José Antonio Chan, Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, Vivienda, Enrique Cornejo, Justicia, Charo Fernández y Trabajo, José Villasante. Así que ya saben, ministros, cuidado con los audios y con los videos, porque hoy más que nunca se puede saber lo que están haciendo.